Ya sé que muchos os van a chocar, porque mientras nos han enseñado a subir en el ascensor así, pues los ricos igual suben así. Y dices tú, hostia, ¿y por qué? Bueno, pues este es el primero. Compran con 0 euros. A la hora de crear negocios, comprar inmuebles o poner productos o servicios en el mercado, lo hacen con el dinero de otros o bien solucionando problemas. Compran edificios con 1 euro. Claro, todo esto ya he dicho que va a chocar, ¿eh? Va a chirriar. ¿Por qué? Porque es lo contrario de lo que nos enseña el sistema. El sistema te enseña a no endeudarte, el sistema te dice que pongas tú todo sobre la mesa y sin embargo los ricos no ponen nada sobre la mesa por mucha pasta que tengan. Entonces, muchos de estos trucos los vais a tener que entender muy bien cuando conozcáis el resto. Y vas a decir, ah, ahora entiendo este. Por ejemplo, el tema de cómo compran edificios con 1 euro. 1 euro es una tontería. No suelen poner ni siquiera 1 euro. Es decir, les encanta, luego veremos más adelante, que les encanta la deuda. Mientras que tú huyes de la deuda, ¿ellos por qué les encanta la deuda? ¿Por qué creéis? Venga, vamos a ayudaros a pensar. Es decir, a que saquéis ahí todo el talento que tenéis. ¿Por qué una persona rica le apasiona la deuda y por qué una persona pobre huye de la deuda? A ver, pensarlo bien. Es decir, en el caso tuyo, ¿qué te ocurre si no pagas la deuda? No solamente te quitan lo que tienes, sino lo que vas a llegar a tener. Es decir, estás esclavizado para pagar esa deuda, sea con Hacienda, Seguridad Social o con banca, ¿no? Que son los tres lobos, les digo lobos cariñosos, ¿eh? Son muy guapos, muy majetes, pero para mí son los tres lobos. ¿Quiénes son? Seguridad Social, banca y Hacienda. Les queremos mucho, pero son tres lobos. Entonces hay que tener cuidado. Mientras que el rico no le importa endeudarse, porque a diferencia de ti, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a avalar. Y la diferencia del rico es que el rico avale o no avale, todo lo que tiene, no lo tiene en circulación. No se lo pueden quitar. Esa es una de las explicaciones. Entonces, cuando empiezas a conocer el juego de los ricos y los trucos de los ricos, dices, hostia, estamos en ligas distintas. ¿Cómo hago para pasarme a esa liga? Ese es el juego. Porque entonces vives como más tranquilo. Si tú en la etapa, ¿os acordáis de Juan y Belén? ¿Os acordáis de esa etapa? Bueno, pues yo te enseño una foto de cuando estaba yo en esa etapa loca donde había un estrés brutal. Donde sí tenía trabajadores, tenía dinero, tenía patrimonio, pero yo no tenía pelo, yo no tengo, tenía 30 kilos más que ahora y no tenía vida. Un estrés brutal. Cuando me doy cuenta de que todo lo que me han enseñado en el mundo de los negocios no era igual en el mundo de los ricos. Y ahí es cuando aprendo todo este mundo. Y digo, hostias, ahora entiendo por qué los ricos posiblemente tienen más pelo, posiblemente están más relajados. Este es un mero ejemplo. La deuda bancaria. Tu deuda. Van a ir a por ti, porque tú avalas o tu empresa avala, y a los ricos les da lo mismo, porque saben cómo negociar con la banca y demás. Este es un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis esta parte. El tema de comprar negocios. ¿Cómo comprarías tu negocio con 0 euros? Es decir, tú quieres, cuando digo comprar un negocio está mal dicho, tú quieres montar un negocio, que es lo que hacen los ricos, y ¿cómo lo montas? Teniendo mucho dinero para montarlo. Pero nunca ponen dinero, o muchos, ¿eh? Un grupo de ricos. ¿Cómo harías tú para montar un negocio? Lo que ha dicho Vanessa. Vanessa, ¿de qué era el negocio? ¿De qué era el negocio de Vanessa? Ay, Vanessa, he dicho Mamen, perdona, es que le confundo. Me alegro que estéis conmigo, ¿ves? Así nos vais. Podría decir que así a propósito, pero me he equivocado. Mamen, ¿de qué era el negocio tuyo? Coworking. Coworking. ¿Cómo montaríais vosotros un coworking con 0 euros en vez de tener que poner capital o pedirlo? Inversores, un crowdfunding o con gente que, por ejemplo, si necesitas un local, alguien que ponga un local, todas aquellas piezas que te hacen falta a ti, que cada uno ponga una. Ya, Juan, pero entonces tengo que repartir los beneficios. Ay, ese es otro hábito de los ricos. No les importa ganar muy poco, pero de muchos negocios de este tipo, donde han arriesgado cuánto capital, cero. Este es el primer truco, es uno. ¿Vale? Hay muchos, ¿eh? Hay más de hecho, el libro que estoy escribiendo son 98 trucos. Hoy vamos a ver muy poquitos, ¿vale? Porque me interesa que en vuestra cabeza los poquitos que veamos golpeen. Y ya sé que esta noche te vas a mosquear con Juan Aro. Pero no es el truco mío, es el truco de los ricos. Y yo te vengo aquí a decirte, mira lo que he aprendido, si te sirve, imítalo, ¿vale? Siguiente, mira qué bueno. No tienen apego a los negocios. Es decir, en una fecha concreta, es decir, cuando montan un negocio, dicen, en tal fecha, le voy a hacer un análisis brutal. ¿Y qué es un análisis brutal? O me está dando pasta, o no me está dando pasta. Si me está dando pasta, o lo delego, o lo vendo. Y si no me está dando pasta, y dar pasta es dar pasta.
¿Cuántos empresarios y emprendedores veo, lógicamente, que no se ponen un sueldo porque la empresa no da para sueldos o porque hay muchos gastos o porque hay, pero ya os he explicado cómo minimizar esa parte de gastos, cómo hacen los ricos, ¿vale? Entonces, por eso digo que en este sentido no tienen apego a los negocios. Y ya sé que esto es muy duro, porque tú te enamoras igual que yo me enamoro de los negocios y de las personas. Pero los ricos yo veo que no, que van a lo que van. ¿A por qué? Cali, dad de vida. Y si tú estás con un negocio que no te está funcionando bien, o haces mucho networking, como decía Mamen, o empiezas a escuchar muchas historias de gente que le está yendo mejor que a ti, que te cuentan sus trucos, esas cerillas que brillan, o haces eso, o si no, ¿qué ocurre? Que se repiten todos los años con una facturación X, pero logras eso que tú te proponías, tienes esa calidad de vida, eso que decía Mar de viajar con sus niños un año durante todo el... ¿Cuándo vas a viajar ese año? Pues para eso tienes que ser fría y calculadora, y ahí los ricos lo son, y se cargan ese negocio. Porque cuando te cargas un negocio, ¿qué es lo que tienes? Que he dicho mil veces, ¡tiempo! Y cuando tienes tiempo, pasan cosas, porque empiezas a conocer gente. El problema es cuando eres un robot y haces lo mismo semana tras semana. Eso arroja unos resultados, ni buenos ni malos, son los tuyos. ¿Estás contento con ellos? Sigue así. No, para y quema todo lo que tienes. Número 3. Os veo muy serio, no puedo veros tan serios. Vamos con el tercero. A ver, en toda inversión, y montar un negocio, o comprar un inmueble, o lo que sea, o participar del negocio de una amiga o amigo, es una inversión. ¿Y qué estudian? El retorno de la misma. Oye, yo pongo aquí X horas. ¿A cuánto vale tu hora? No lo sé. 30, 50, 100, 200 pavos. Pero si yo estoy poniendo mi tiempo y lo estoy dejando de dedicar ¿a quién? A mi mujer, a mi amante, a mi hija, a mi hijo, a quien sea, a mi primo, a mi perro. Yo que tengo perro, Coco, que estoy todos los días con él. Hoy estoy sufriendo porque esta tarde no le he sacado. Pero eso es tiempo tuyo, es calidad de vida estar con tu perro, con tu gato, con quien sea. Si lo estoy dedicando a otra persona o a otra cosa o a un inmueble o a lo que sea, si lo tienes alquilado, ¿cuál es el retorno? Es decir, ¿cuándo recuperas tú esa inversión? ¿Cuándo lo recuperas? ¿En un año, en dos, en cinco, en diez? ¿Vale? Esto siempre lo están midiendo ellos. Lo siguiente, mira lo que pone aquí. Al comenzar minimizan los gastos, lo hemos comentado antes. ¿Cómo es aminorar los gastos? ¿Cómo es minimizarlos al máximo? Lógicamente con pruebas pilotos, cogiendo ese, luego lo veremos, que es otro truco más, cogiendo ese producto o servicio que tú vas a lanzar y apalancándote en alguien. Y escuchar lo que hace Kung Fu, ¿no? Lo que hace Kung Fu de observar, ver qué ocurre, pero tú te sales de la tangente. Claro, es que aquí el ego, Juan, es que el ego, es que mi producto, en mi niño, en mí, y claro, dejárselo a un tercero, pero ¿de qué se trata? De ver que si lo que tienes se engancha o no engancha, ¿vale? Por lo tanto, yo aprendí de los ricos esto, que buscan negocios de alta rentabilidad, es decir, donde no hay mucha gente, nichos en crecimiento, saben que eso va a caer, yo es otra cosa que he aprendido tristemente, algo que te funciona, no pasa nada, va a dejar de funcionar, pero es ley de vida, todo lo que sube cae, y ojalá que tengas mucho éxito muchos años, por eso es tan importante diversificar, y lo que hacen los ricos es diversificar, ¿vale? Como vamos a ir viendo. Por lo tanto, mira lo que dicen, tienen en cuenta los ciclos económicos. Saben que ahora que va a haber elecciones el año que viene, pues va a haber fiesta. Este año va a haber fiesta, el año que viene va a haber fiesta, porque todo no deja de ser un circo mediático para que la economía no va a caer en estos años, no van a dejar que caiga porque hay elecciones, más allá del partido político que cada uno sea. Pero es todo un circo, ciclo de subida en los inmuebles, la bolsa, la economía, todo eso, lo que decía André Costolani. Entonces, todo esto los ricos lo saben. Y saben en qué negocios meterse que están en pleno crecimiento. ¿Dónde se están metiendo los ricos? Donde hay una ola brutal ahora que empieza por B. Bitcoins, criptomonedas, todo eso. ¿Por qué Juan Aro y Belén montaron una empresa de minería en Cartagena, Murcia? Porque vimos esa ola llegar y porque se nos ha pegado ese tipo de hábitos. ¿Cuánto durará la ola? Parece ser que viene para quedarse, ¿no? Porque la banca ya va a sacar sus criptomonedas, el Parlamento ya está pensando a sacar leyes y quiere legislarlo. Parece que es una ola que se va a quedar. Vale, parece, pero me da igual, lo importante es que mientras dura, como esa ola o cualquier otra ola de tu negocio, tu actividad, tiene que darte pasta, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale? Bueno, lo de la pasta no saca los billetes, siempre voy por aquí con los billetes porque al final no los he sacado hoy, anda, no los he sacado. Bueno, da igual, vamos con la 5. Otra cosa que chirría un poco, ¿vale? Y esto voy a dar un diamante, a ver quién me lo explica, a ver quién me ayuda a que entendamos bien verde. ¿Quién me ayuda a que entendamos bien el número este? ¿Cuál crees que número era? Gracias. Bien.
veo que estáis conmigo. A ver, ¿qué es eso de? Vamos a ver quién me puede ayudar. Buscan, aplican el sistema a escala de conocimiento. A ver, parece ser que el sistema educativo nos enseña a tener que aprender de todo. Es verdad que el máster tocáis un montón de cosas fabulosas que os sirven. Ahora bien, al final, tu actividad, ¿veis que el éxito está relacionado con qué? Con la gente que te juntas, y lo ha dicho Momamen, con la gente que te juntas, con la gente que te unes, tu equipo, tus proveedores, tus colaboradores, esa gente que te aporta valor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero, lógicamente, montar una empresa de minería, poner el ejemplo que decía antes, podríamos aprender nosotros de minería, podríamos hacer mil cosas. ¿Qué hicimos? Buscar a gente que ya sabía de eso. No destinar un montón de horas o de meses, eso me enseñaron los ricos. Es decir, tú buscas a los que tienen 8, 9, 10, que han pasado un montón de años haciendo eso, los que son buenos de verdad, en redes sociales, ¿y qué ocurre? ¿Qué vas a hacer? Porque, claro, tú me vas a decir, ya sé lo que está pasando por la cabeza de ella. ¡Ya, Juan, pero es que eso vale mucha pasta! ¿A que sí? ¡Claro! ¿Pero qué hacen los ricos? ¿Ponen pasta? Entonces, si tú, seguirme, ¿eh? Si tú quieres contratarla a ella, que es una máquina, ¿tu nombre? Adriana, muy bonito. Adriana, la quieres contratar porque sabes que es una máquina con temas de redes sociales, te lo ha dicho un montón de gente, y tú llegas con tu producto de estudios geotécnicos o cualquier otra cosa para que ella comercialice, pero claro, ya va a pedir 3.000, 5.000, 6.000 pavos, lo que sea que pida. ¿Cómo hace el rico para obtener lo mejor de los dos mundos? Primero, no tener que aprender, como decía Óscar, y echar muchas horas a ello, pero contratarla a ella. ¿Cómo lo haríais? Claro que sí, ¿cómo te llamas? Cristina, lo ha dicho Cristina muy bien, ha dicho dándola beneficios. Oye, Cristina, haciéndote el tonto. Juan, pero ¿y si te dice que no? Ya lo sé que te va a decir que no. Pero si tú vas preguntando eso y tienes algo bueno, porque Cristina va a saber si eso es una castaña o no, porque ella está viendo constantemente qué productos o servicios lanza en redes sociales. Y si ve que ese producto le gusta y le dices, oye, Cristina, ¿cuánto cobras tú por esto? 5.000 pavos. Oye, he echado números. Y si tú te llevas el 20% de las ventas y me dices que podrías vender tanto, vas a ganar conmigo mucho más. ¿Qué te parece si nos asociamos en esta aventura? ¿Ves? Me puede decir que no, claro que sí, pero igual voy a otro, ¿de acuerdo? Es un ejemplo en la Escuela de Inversión, que yo soy fundador de la Escuela de Inversión, cada vez que entra un euro en la Escuela de Inversión, se reparte. ¿Cuánta gente tiene nómina? Nadie. Porque yo quiero que sean ricos, y los ricos huyen de las nóminas. ¿Vale? Esa es una manera de participar de los beneficios y de cuidar tu casa, porque cada vez que entra un euro, se reparte. Entonces, este es un ejemplo que yo aprendí y os lo comparto. Bien, otra cosita, otro truco más. ¿Lo entendéis bien en la escala de conocimiento? Sí. ¿Sí? Espero que nadie se duerma. Bueno, tienen en cuenta siempre dos variables, protección y rentabilidad. Figúrate, protección, ¿qué es protección? ¿Que no tengan niños? ¡No! Protección no es eso, protección es que no quiere que se lo quite ningún lobo. Y pueden aparecer lobos en cualquier momento. ¿Qué lobos hemos dicho que hay por ahí? Hacienda, Seguridad Social, la banca, puede haber muchos otros. De repente la comunidad de propietarios te denuncia, o un vecino, o no sé qué, y entonces ya empieza la maquinaria a funcionar y de repente te embargan un montón de cosas. Y dices, hostias, ¿vale? Por lo tanto, importante esto. Tienen en cuenta, en este orden, primero quiero protegerlo. Por eso no les importa si el banco dejan de pagar los concursos de acreedores, que decía Mamen también, no les importa nada eso. Por ese motivo, porque lo tienen protegido y buscan esa rentabilidad en todo momento. Y luego la fiscalidad, claro que sí, por supuesto que sí, también. Vamos con el séptimo. Aquellos que sois autónomos. Si queremos imitar a los ricos no facturan como autónomos. Por lo tanto, facturan de otras muchas maneras que iremos viendo a lo largo de este ratito. Pero lamento decirte que si tú quieres imitar a un rico, el rico que pide, sobre todo, protección. Si estás como autónomo, amigo, amiga mía, estás vendido, y lo digo con cariño. Cuando yo aprendí eso, dije, hostias, Belén, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho si lo hemos puesto todo a nuestro nombre? Y ahí es de cuando aprendí todo esto, rodeándome con gente que hacía este tipo de cositas. Tienen sus inmuebles y patrimonio a nombre de sociedades en las que no aparecen. Luego veremos más, ¿eh? Luego entenderás que hay cosas que no entiendo, Juan. Luego podrás preguntarme cosas y lo vemos, pero es que hay trucos que van a encajar con esto. Pero mira lo que pone aquí. Dice,
tienen sus inmuebles y patrimonio a nombres de sociedades en las que no aparecen ellos. Es decir, tú vas al registro mercantil, a ver cuántas empresas tiene este tío con gafas, Juan Aro Ordóñez. Hostia, si no tiene ninguna. Este tío es un estafador. No, es que los ricos hacen exactamente lo mismo. Yo lo copié. Y dije, hostia, si los ricos no tienen nada a su nombre. Y sin embargo tienen un montón de empresas de patrimonio, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues después de la publicidad lo iremos viendo. Pero está claro que no tienen nada a tu nombre. Entonces, si tú quieres imitar a un rico y tienes tu casa a tu nombre y quieres desgravarte fiscalmente tu casa al 100%, estoy pocos gestores o asesores que os lo van a decir, ¿cómo me desgravo el 100% de mi casa, verdad? Trabajando yo en mi casa. La mayoría te van a decir, solo puedes un 50% porque vives en ella. Pues cuando te empiezas a codear con ricos, te encuentras con esa información. Anda, mira cómo lo hacen ellos. Y es legal y se desgravan el 100%. ¿Cómo creéis que lo hacen? El coche. Tú tienes un coche, ¿por qué ellos tienen un coche tan guapo y todos los gastos del coche se desgraban el 100, mientras que tu asesor fiscal te dice que te desgraves el 50? ¿Por qué? Porque te estás utilizando el coche para tu uso personal. La ley dice eso, pero si la ley es igual para todos, vamos con el truco. ¿Por qué creéis que es? ¿Por qué el rico se desgraba el 100% de los coches y de las casas y, sin embargo, el que no tiene ese truco se desgraba solamente el 50 si trabaja en su casa? Sí, no es exactamente así. La solución es muy... No, pero todo eso vale. Puede valer esto, puede valer lo tuyo. Yo os digo lo que yo veo. Lo que yo vi es que dicen, muy sencillo, se compran una castaña de coche de segunda mano, ellos hacen números, acuérdate, al final es un juego. Los ricos es un juego de números, cifras y cifras. Y dicen, a ver, un coche que es una castaña, lo mismo para la casa. Es decir, a ti te interesa que la casa donde vives, tal, lujo, tal, yo quiero desgravarme todo. Me dice mi gestor que un 50, pues lo mismo que con el coche, ¿qué haces? A ver, ¿cuál es la pega? Es que tú vives en la casa, es que tú utilizas el coche, pues ¿qué haces? Te coges una castaña de coche, el de cualquier vecino, compras cualquier coche castaña y dices que ese es tu coche, míralo, a mi nombre, se lo das a quien sea, a tu primo, a tu sobrino y que lo use, pero tú tienes un coche a tu nombre. ¿Qué pasa con la casa? ¿Dónde te vas a empadronar? Hay que hacerlo. Pero los números vale la pena. Te empadronas en una casa cualquiera y dices que vives allí y que no es ese domicilio tuyo, es de trabajo, es tu empresa. Entonces ya Hacienda no te puede decir nada. Estás en el mejor de los dos mundos. Tienes un coche tuyo que es una castaña, ahora el coche guapo que vale pasta, te estás desgravando el 100%. Pregúntale a tu gestor o tu asesor y dirá, hostias, es verdad, porque esto es lo que yo aprendí. Y como ese truco, 100.000, y mientras tú estás desgravando el 50, otros están desgravándose el 100. Por eso digo que es otro mundo, por eso es tan importante, como ya sabéis, tener asesores, fiscales, abogados, muchos, para que tú hagas la misma pregunta hasta que alguien te dice, se puede hacer así. ¿Vale? Importante. Bien, luego veremos esto más, pero es interesante, ¿verdad? Este mundo, ¿a que sí? Claro, joder, Juan, es que me estás dando una hostia en la cabeza tremenda, porque todos mis amigos, toda la gente que yo conozco, todos los empresarios, ¿qué me vas a decir? Si yo estaba así, así no conocía, hasta que conocía a los ricos. Y dije, hostias, ¿cómo es que ellos no tienen nada? Y sí tienen. ¿Vale? Lo iremos viendo. Vamos con el noveno. Bueno, esto lo habéis dicho vosotros, ¿no? ¿Alguien sabe cómo empezó Amazon? ¿Quién lo sabe? No, bueno, más allá de allá, más allá. ¿Cómo crea Amazon Jeff Bezos, que ya veis que es una pasada, ¿no? Lo que es Amazon, las mayores fortunas hoy en día, el mayor negocio, uno de los mayores negocios, por supuesto el mayor negocio de distribución. ¿Cómo empieza Jeff? ¿Cómo empieza? Lo ha dicho por aquí mi compañera, no sé, una de vosotras creo que lo has dicho tú. Con dinero, ¿quién lo ha dicho? Por aquí lo ha dicho alguien. Claro, lo has dicho tú, ¿no? Antes. Inversores. Es decir, ¿qué hace Jeff? Dice, oye, voy a montar esta empresa y necesito tanto dinero. Necesito tantos inversores. Y estuvo con 100 y pico proponiéndole el mismo negocio. Y al final consiguió 20, creo que eran 20 con 2.000 o 3.000 pavos, y así arrancó Amazon. Tú imagínate los millonarios que son ahora esa gente que puso ese dinero. Impresionante, ¿no? Y Amazon empezó así. Por lo tanto, lo habéis dicho vosotros, se apalancan con el dinero de terceros o de amigos o de gente, ¿vale? Por supuesto, con coherencia, habiendo chequeado lo que hemos dicho antes, el producto o servicio previamente. ¿Vale? Yo me he dado muchas leches cuando el mercado, es decir, cuando montamos lo de Unimining, ¿qué os creéis? Que montamos una empresa, lo de la empresa de minería, y veíamos que iba todo para arriba, pero siempre somos tremendamente respetuosos con el mercado. No incurrimos en ningún gasto. ¿Y qué hicimos? Rápidamente buscar una empresa. Ahí estaba la escuela de inversión,
que dijimos, vamos a montar un departamento y si esto tira, entonces ya montaremos una empresa. Y montamos Unimilin de esa manera, con cero capital. ¿Con dinero de terceros? Sí, porque las máquinas de minado son todas de inversores, de que cada persona compra una o varias máquinas. Interesante este concepto también, que lo aprendí. A ver, la invisibilidad. ¿Qué es esto de la invisibilidad? ¿Qué creéis que es? Quiero que me ayudéis a poner tres ejemplos. Uno, invisibilidad 1, invisibilidad 5 e invisibilidad 10. ¿Qué es eso? ¿Qué sería invisibilidad 10? Es decir, que no... Eso es decir, ¿cómo repetirlo? Venga. Eso es decir, absolutamente, parece que vives del aire. Yo no digo que esto sea bueno, ¿eh? Porque, ¿qué pasa si tienes una inspección? ¿Qué te va a ocurrir? Te digo, vamos a ver, ¿usted de qué, su hijo de qué va a la universidad o de qué va al colegio? ¿Usted de qué come? Pero te digo lo que existe ahí fuera. Hay gente que no le importa ser invisible en este entorno, 9-10. 9-10 es, no tiene nada. Cuando dice nada, ¿qué es? Nada. Vamos a ver, Juan, me estás diciendo que no... que son ricos y que no tienen nada, en el sentido de que no tienen nómina, de que no tienen nada a su nombre, nada. ¿Eso está bien hecho? Seguramente que no, pero yo vengo a deciros que tenéis que ver lo que es legal, lo que es ilegal y lo que es alegal. Ahora, que existe ahí fuera, sí. Y que tú eliges el nivel de invisibilidad. Tú lo eliges, no te lo elige nadie, no te lo elige la sociedad. Tú puedes elegir qué nivel es este. ¿Vale? Vamos a ver el 5 también y el 1. Ejemplos del 5 y del 1. A ver, ejemplo del 1. ¿El 1 qué es? El 1 es que tienes tu cuenta bancaria a tu nombre, sin embargo ellos manejan tarjetas de crédito, es decir, los del 10 manejan tarjetas de crédito, tienen muchas cosas, pero a efectos de cualquier tipo de inspección, este tío no tiene nada. ¿De qué vive? ¿Vale? Esto es el 10. ¿El 1? ¿Qué has dicho, perdona, el 1? El 1 es que lo tienes todo, pues como nos han enseñado. Lógicamente, que no digo que esté mal, si aquí nada está mal ni bien, yo vengo aquí a compartiros esta información y cada uno la puede usar, que sepáis que existe. Uno, estamos hablando, pues eres autónomo, todo, es decir, lo típico, o trabajas por cuenta ajena, o no trabajas, tú vives de alquiler, o tienes tu casa, la estás pagando, es decir, que todo está visible, ¿vale? Visible absoluto, 100%. Y esto es más difícil, ponerme un ejemplo y aquí está la chicha. Porque si tú me dices, Juan, ¿tú qué opinas a nivel personal? ¿Dónde estarías o dónde te gustaría estar a ti? Una cosa es lo que me gustaría a mí y otra cosa es lo que el sistema te deja, ¿no? Pero bueno, en mi caso, si tú me preguntas eso, te diría que aquí, que en el 5. ¿Por qué? ¿Quién me pone un ejemplo del 5? Y aquí hay que pegarle un poquito a la pelota. ¿El 5 qué es? El 5 es 50-50, ¿no? Es decir, hay una parte que está numerada, que dicen, a ver, si hay una inspección... Tiene que casar el qué, gastos con ingresos. Tu nivel de vida, por eso Montoro hace un año dijo que iba a mirar las redes sociales, todo aquel que pone que tiene un BMW, que se ha comprado no sé qué, para mirar la renta. A ver, este tío, ven para acá. No concuerda sus ingresos con un BMW que usted se ha comprado. Le vamos a revisar absolutamente todos los gastos. Entonces, ¿qué es eso? 50-50. Nivel de invisibilidad 5. ¿Qué es? Una parte, repito, que es visible, concuerda con el ritmo de vida que tienes, pero hay un 50% más que... Que no, que... A ver, explicármelo para tontos. ¿Y qué es eso de invisible? Eso es, que es suyo, pero nadie sabe que es suyo. ¿Vale? Por lo tanto, no se lo pueden quitar. Por lo tanto, pagará más o menos impuestos. No hablamos de paraísos fiscales. Yo no hablo de nada más que de aquí, de España. Claro que hay paraísos fiscales, yo no hablo de ese tema, de paraísos fiscales. No hace falta salir fuera. ¿Entendéis hasta aquí? Sí, que estáis muy serios. Decidme. ¿Pero cómo puedes tener algo tuyo que no es tuyo? Vamos a verlo después de la publicidad. Ahora voy a explicar un poquito lo que para mí es el truco maestro, porque a mí me salvó. Ten en cuenta que yo de repente digo, hostias, tengo más trampas que un chino. Digo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? Algo que no está a tu nombre, no es tuyo. Claro, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo, pero me encanta porque esto es lo que yo quiero, que tú digas, quiero más, ¿vale? Porque querrás más, dirás, oye, Juan, me está dejando ahí con la miel en los labios. Ese es el objetivo, ¿vale? Vámonos, con el 11 y el 12. Ya llega eso, ¿eh? Mira, ya llega aquí, mira, lo que me estás preguntando. Aquí llega, ahora viene. Vamos primero con este. Estamos de acuerdo de que tienes que empezar a diversificar si tienes 3.000 pavos ahorrados, o 2.000, o 6.000, y tú sales con el convencimiento hoy de que quieres imitar a los ricos,
ya sé que cuesta, pero ¿qué quiere decir eso? Que tienes que diversificar. Joder, Juan, pero con 3.000 pavos, sí, con 3.000, con 1.000, con 2.000, con 5.000, con 30.000. Tienes que empezar a diversificar, parte en efectivo, en inmuebles, en activos financieros, en acciones, en fondos, en lo que tú quieras. Pero tenemos que empezar a diversificar en negocios. En negocios, si tú quieres ser rico, tienes que ponerte tu fecha de salida. Lo hemos dicho antes, ¿cuándo yo me voy de este negocio? Ya es que me encanta, ya, pero tu talento es para que montes otro. Si has creado riqueza, significa el dinero que es una medida de la cantidad de valor que aportas. Más allá de lo que nos venden las telenovelas y la televisión, de que los ricos son malos y corruptos. Pero más allá de esa parafernalia, que no digo que no los haya, pero habrá gente buena, ¿verdad? Bueno, pues más allá de eso, ¿qué es el dinero? ¿Cuánto valor estás dando? Si tú tienes un negocio que te está yendo bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Que eres muy listo? No lo sé. Lo que está claro es que estás ayudando a mucha gente. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com